o en Aire Rehabilitación, Mitre 1130. Bueno, estamos en la mañana de la radio, 11 y 8 minutos, y están María y Natalín con nosotros, las protagonistas de la publicidad que acabamos de escuchar, para explicarnos un poco o ponernos en contexto de qué se trata este taller de estimulación cognitiva, que yo creo que es la primera vez que escucho que hacen algo de esta naturaleza en Carué para gente de esta edad, ¿no? Sí. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Doni. ¿Cómo andás? Bien. Hola, hola, buen día. Preparándome para ir dentro de 2 o 3 años al taller. Dale, te esperamos. Sí, un poco lo que decías, ¿no? Como que la idea surge de que no había ninguna propuesta en Carué de este estilo, ¿no? Para esta franja etaria. Y observamos esto con María y dijimos, bueno, vamos a preparar un taller de estimulación cognitiva para adultos mayores. ¿Qué es un taller de estimulación cognitiva? A ver. Un taller de estimulación cognitiva es trabajar las funciones cognitivas que son la memoria, la atención, el razonamiento, el lenguaje en los adultos mayores para evitar por ahí la pérdida o el deterioro de estas funciones. Uh-huh. Las funciones cognitivas son, digamos, las funciones o lo que utiliza el cerebro para percibir información, procesar la información, ¿no? Entonces, todos utilizamos estas funciones. Con la edad, lo que pasa es que se empieza a ver un deterioro en el cerebro en general. Entonces, con esto, nosotros estimulamos justamente para que este deterioro, tratar de atrasarlo lo más posible, ¿no? Esa sería la idea. La edad y también el mundo actual, ¿no? La tecnología, la cantidad de información. Antes eran 3 teléfonos, ahora. Sí, claro. Cantidad. Ahora, mucho más para retener, ¿no? Claro, infinidad de cosas. Sí, totalmente. ¿Y acusan recibo los que participan, digamos, de esta, vamos a llamarle, este desgaste? Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, lo notan en esto, me olvidé lo que iba a decir, me olvidé lo que iba a hacer, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Eso te iba a preguntar. Sí, esto pero también. Me olvidé. Sí. Te iba a preguntar cuáles son los síntomas que uno puede detectar. Esto también nos han manifestado el manejo del dinero, que hoy en día ha cambiado tanto el dinero y por ahí se pierden o se confunden con el tema del dinero. Sí, con lagunas mentales, mucho de esto, lagunas mentales, olvidos. Todos manifestaron en los primeros encuentros manifestar esto, ¿no? ¿Y esos síntomas se pueden revertir? La idea es con el taller estimular, como te decía, estas funciones y tratar de retrasar o prevenir lo más posible. El taller en sí no es que es un aprendizaje nuevo y es por ahí también lo que nosotros tratamos de aclarar a los que participan. No es un aprendizaje nuevo, sino es tratar de fortalecer esas funciones que ya tenemos y que están activas en nuestra mente, ¿no? Sí, por ahí al ejercitarla más en lo cotidiano, en esto de 2 encuentros semanales, 1 encuentro semanal, como hacemos nosotras, al ejercitarlo no se olvida, o sea, es como que quiero decir que si lo estás usando cotidianamente... Claro. Es como hacer ejercicio físico, pero mental. Exacto, por eso nosotros decíamos un gimnasio para el cerebro. Uh-huh. Esa sería la descripción real. Como que el cuerpo tiene memoria, ¿viste? Vas al gimnasio y después que no vas, arrancás de nuevo, te duele todo otra vez. Entonces esto es lo mismo, al tener continuidad vas ejercitando lo que ya tenemos y prevenir. Por eso nosotros es un taller que pensamos mínimo 3 meses. Más allá de que lo continuamos durante todo el año, pero para el que participe, que lo haga mínimo 3 meses para que pueda ver como estos resultados o pequeños resultados, ¿no? Uh-huh. ¿Y lo ven? Por ejemplo, ¿cuántos llevan de taller ahora? Llevamos casi 1 mes de taller. ¿Y? Están todos muy contentos. Eso la verdad que nos pone felices porque pensamos mucho las estrategias, las actividades, las técnicas que usamos. Y bueno, y hacemos juegos. Sí. También la idea es que compartan un momento, porque nos pasa que hay muchas señoras que van, que están solas, claro. Entonces disfrutan de compartir, de charlar con otra, de conviven, comparten experiencias similares. Sí. Se abre la cabeza. Sí, sí. Uh-huh. Totalmente. O por ahí se conocen de hace, no sé, tal vez 20 años o 30 años, y dicen, ay, sí, yo te conocí a vos. Esto también, ¿no? Todo el tiempo están usando la memoria, por ahí están esto, cuentan algo y siempre estamos usando la memoria, así que eso también está bueno. Sí, son todas actividades diseñadas específicamente para esto, actividades en cuadernillo,
en donde tienen que escribir o dibujar o bueno, y usar los sentidos también. Sí. ¿Qué tiempo dura el taller? ¿Y cuántas veces? ¿Con qué regularidad se hace? Nosotros lo estamos dando una vez por semana, entre una hora y media y dos horas. Son grupos reducidos de seis personas, así que bueno, eso también lo hace interesante porque... O sea que tiene un cupo. Sí, tiene un cupo. Tiene un cupo bastante limitado, que también tiene un poco que ver con el espacio, que no queremos que se llene tanto porque tampoco es grande. Sí, queremos que estén cómodos, sí, en la mesa, que puedan trabajar con comodidad. Uh-huh. Y se está armando una linda dinámica. De repente alguien dice, bueno, podemos, no sé, a fin del taller juntarnos a cenar, ir a comer. O sea, muy buena onda. Claro, claro, entre todos. Se inicia una relación. Sí, o otro lleva torta porque fue su cumpleaños. O... Está bueno. Está bueno. Y el target de gente es de 65 en adelante. ¿Y hasta qué edad tienen? ¿Quién es el máximo? La mayor, 88, cumple el lunes. 89, ¿no cumple? 88. 88 cumple. Qué buena hora. Espectacular. Sí, una genia. Es la que mejor está. Sí, olvídate, re bien, re sí, bien. Sí. Así que el lunes no falla porque dijo que tiene su cumpleaños para recibir gente, no, pero nos la vemos el próximo lunes. ¿Y es muy caro? No sé si quieren dar el precio, pero es muy caro. Decimos el precio, Doni. Sí. Sale 18 mil pesos por mes. Ajá. Los cuatro encuentros mensuales de hora y media, dos horas. Cada me había olvidado preguntarles cuánto dura. Sí, hora y media, dos horas. Ese es el importe, 18 mil por mes. Sí, no es caro para la cantidad de horas. Claro, ahí, en realidad, haciendo... Y para lo que le puede hacer de bien a las personas tampoco, sí, es una inversión tan cara. Sí, no es una inversión tan cara. No, pues muchas veces les pregunto porque hay temores, sí, de cuánto me va a costar o bueno, por ahí. No, queríamos, sí, algo, queríamos accesible, algo accesible, también, justamente. Más como está la situación, claro, y todo. O sea, a mí como que observamos un poco eso en la comunidad. Gente que a veces, no sé, jubilados con jubilaciones mínimas. O que, claro. Entonces, la idea no era matarlos con, sí, el precio, sí, ¿no? Que sea algo accesible, que puedan participar, porque lo que nosotros queríamos era justamente que la propuesta... esté en Carué, que era algo que nos dábamos cuenta que no estaba. Uh-huh. Si a alguien se le ocurre, escuchando esta entrevista, querer, sí, hacer el curso, ¿se puede sumar? Porque totalmente. Un cupo. ¿Qué hacen? ¿Más otro cupo? Mira, nosotros en este momento tenemos dos días, lunes y miércoles. Uh-huh. La idea era tal vez sumar un día más y también creemos que alguna persona puede no querer seguir, así que tenemos en este momento algunas personas en una pequeña lista de espera. Para cuando sumemos otro día o cuando alguien deje de ir, poder sumarlo. Así que sí, nos pueden contactar. En la práctica, sí, y en los hechos concretamente, sí, ¿qué hace la gente durante el grupo, además de dibujar? ¿Qué es lo que hacen? Son ejercicios puntuales, por ejemplo, de atención, uh-huh, o de memoria, o de razonamiento. Sí, por ejemplo, el otro día era recordar refranes, completar refranes incompletos, entonces tenían que recordar los refranes. Otra actividad era de buscar objetos iguales en una tarjeta. Eso, atención. Jugamos un bingo musical de instrumentos. Entonces escuchan el instrumento y tienen que marcar qué instrumento escuchan. Otro día hicimos, por ejemplo, un ejercicio también para lo auditivo, que tenían que escuchar, eran sonidos de la vida cotidiana y decir qué sonido se trataba, de qué sonido se trataba. Entonces, bueno, ese también, sí, se engancharon bastante. Era una bocina, una cuchara, sí, sí, revolviendo una taza, un timbre, un perro ladrando, un bebé llorando, diferentes sonidos, la ducha, una tormenta, y tienen que escuchar y decir qué es lo que escuchan. Que ahí nos morimos de risa porque cada uno escucha lo que, claro, le parece, sí, sí, lo que quiere. O lo que quiere. Sí, sí, tal cual. Pero son actividades así. Es de ambos sexos. Sí, no, sí, no, totalmente. No, sí, sí, sí. Uh-huh. Tenemos hombres y mujeres. Sí, sí. ¿Y bien esa convivencia, digamos? Sí, los, sí, hombres son más reticentes a la propuesta. Cuesta un poquito. Pero bueno, ahí un par se acercaron. Uh-huh. Así que bueno. ¿Ustedes, en caso de que detecten algo un poquito más grave, también participan de eso? ¿Sugieren? Digo, podemos sugerir. Alguien que, sí, tenga un problemita un poquito, sí, más. De en hecho, realidad, sí, también nos han consultado si, ajá, es necesario derivación médica, sí, o necesito tener algún diagnóstico establecido, porque hay gente que se acercó preguntando eso, si tenía que tener un certificado, una derivación. Y hay una mujer que, de hecho, el neurólogo fue el que le recomendó que haga esto.
del taller. Sí, más de uno. Tenemos a otra persona también en esta espera que también el neurólogo había sugerido. O sea, son sugerencias que se dan en la medicina. Está bien. Y bueno, nosotros proponemos el taller. Hay mucha gente que no, que va porque le pasa esto que decíamos al principio, ¿no? Como que empieza a ver deterioros cognitivos y dice, bueno, voy para estimular estas áreas. Sí, que hay algunos que son los llamados olvidos normales, de esto no sé dónde dejé, me olvidé, y hay algunos que ya empiezan a ser más notorio y más alerta, más llamado de atención, entonces ahí sí podrían consultar a un neurólogo. Por ejemplo, si uno tiene el celular en el bolsillo, se la pasa media mañana buscándolo. Me suele pasar también. Sí. Pero también es lo de la cotidianidad, el tiempo, el estrés que vivimos. Sí, sí, también algo por lo que pensamos, esto fue la pandemia, que también nos hizo como estar mucho en solitario. También y eso, la gente se le afectó mucho, sí, la cabeza. Totalmente. Total. Bueno, yo no sé si queda, porque trajeron un libreto ahí que no sé si le estoy preguntando. No, era una memoria. Si queda algo que me olvide preguntarles o que quieran aclarar a la gente, los horarios en los que atienden para anotarse o... Bueno, eso está en la publicidad. Sí, pero... está en la publicidad. Tenemos los números de teléfono y cualquier cosa se pueden acercar a Aire también en Mitre 1130. Acá en la mitad, en la vuelta, en la vuelta, no, en la otra. Al lado de los chinos. Al lado de los chinos, para ser más claro. Para ser más exacto. Porque acá todo es al lado pero de los chinos. Chino por todos lados, sí. Bueno, los chinos de la Mitre. Bueno, Doni, si me permitís, lo único que quiero es comentar también a la gente próximos talleres que vamos a estar dando. Ajá. Ahora arrancamos en marzo con un taller de fluidez y comprensión lectora para niños de 8 a 12 años. Después vamos a estar haciendo de orientación vocacional, técnicas y hábitos de estudio, inteligencia emocional y pensamiento lógico matemático. Con María lo que hicimos fue inteligencia esto. ¿Emocional qué? Ah, me quedé... está muy bueno, ¿no? Sí. Para niños. Para niños. Sí. ¿Y qué, a dónde apunta? A que puedan expresar cómo se sienten, qué sienten, poder manejar, digamos, sus emociones. Uh-huh. Ayuda a eso. Qué bueno. Sí. Sí, muy necesario también. Sí, en realidad un poco lo que también estuvimos viendo es esta falta de tallercitos, ¿no? Claro. En la comunidad. Por eso la idea era arrancar con... todos los talleres, ahora bueno empezamos con este para adultos mayores, pero todas las franjas etarias, claro. Niños, adolescentes y adultos. Y los niños creo que en esta sociedad actual más que nunca necesitan. Sí, sí, sí. Bueno, en marzo arrancamos con el de fluidez y comprensión lectora, ya tenemos varios inscriptos, sí. Y sí, la idea es después continuar con el resto a lo largo del año. Y poder hacer, continuar con estos talleres. El de adultos mayores, el de estimulación cognitiva, lo queremos hacer durante todo el año. Y el resto dura 2 meses, 1 mes. Entonces, dependiendo del taller. Sí. Bueno, chicas, ha sido una conversación muy agradable. Bueno. Y espero que tengan mucho más éxito. Bueno. Gracias por el espacio. Me voy a anotar para dentro de 2 años. Esperamos. Y a todos los oyentes también. Hace falta, la verdad. Muchísimas que hace falta. Gracias, bueno, Doni. Y gracias. Están invitadas cuando quieran. Gracias, bueno, gracias y buena semana. Sobre alguno de los otros talleres. Dale, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.